Tengo a mi lado a Rafael Linares. Y la razón por la cual él está aquí es porque ha hecho la temeraria aseveración de que la declaración de culpabilidad de Francisco Pagán compromete al gobierno a un punto tal que afecta la estabilidad del mismo. Yo quiero que Linares, aunque sé que dirá otras tantas cosas, me establezca la relación causa-efecto de esto. Linares, arranca. Primero, buenas a ti, a todo tu equipo y a todo tu público, bastante activo. Mira, yo simplemente lo que hice es un análisis, no desde el punto de vista periodístico, sino desde el punto de vista político. Para nadie es un secreto la fortaleza que tiene Juan Ramón Gómez Díaz en los medios de comunicación y en la sociedad dominicana. Hay muchas situaciones que tenemos que evaluar aquí. Vamos a ver hasta dónde es ético que una persona dueña de medios también tenga compañías constructoras, compañías de reconstrucción de carretera y compañía de que le trabaja como contratista al gobierno dominicano. Vamos a ver hasta dónde es ético, pero hasta ahora eso no está impedido. Ahora, ¿qué está impedido? Bueno, está impedido obviar la situación que representa cada quien, en este caso, ¿qué representa Juan Ramón Gómez Díaz en el tablero político electoral dominicano? Actualmente, la relación de Gómez Díaz con el gobierno es buena. Antes de... Bueno, es buena, porque yo te puedo decir que Juan Ramón Gómez Díaz tiene miles de... La empresa como tal constructora está realizando obra por miles de millones de pesos al gobierno. Y una muestra de eso, ¿quién está remodelando el malecón de Nagua? Parte de la reconstrucción de la carretera. Ahí van 2000 ya. Parte de la reconstrucción de la carretera en Pedernales. O sea, y muchísimas obras más. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? El Ministerio Público. Vimos a un Pagán dar muchas declaraciones, pero dentro de su primera declaración de culpabilidad, esa declaración de culpabilidad no menciona a Alexis. O sea, el Ministerio Público fue por lana y salió trasquilado. Eso podríamos decir que hizo un intercambio. ¿Un intercambio de qué? Un intercambio básico. Cambió a Alexis por Juan Ramón Gómez Díaz. Y yo pregunto, ¿el hecho de que Pagán esté diciendo eso no molestaría a Gómez Díaz? Claro que sí, que lo molesta. ¿Por qué? Porque él está diciendo que Gómez Díaz fue con 150 millones de pesos en cheque a sobornarlo a él como empresario, como funcionario, y que él no aceptó eso. Está hablando una persona que gastaba 275 mil pesos mensuales en un restaurante de la capital, llamado El Cantábrico, que el Ministerio Público lo tiene. Se está hablando una persona que consumía bebida, consumía todo tipo de cosas en un restaurante, y que hoy ya es un delincuente bueno, pero que ahora, aparte de delincuente bueno, a Neudi, ahora menciona a un empresario nada más y nada menos que como Gómez Díaz. ¿Tú crees que eso no lacera la relación entre los medios de Gómez Díaz y el gobierno? Claro que sí. Mira, aquí nadie vivió un proceso, o sea, aquí muy, muy poca gente conoce el proceso que fue Baninter, el proceso por el cual pasó el país con el tema Baninter. Juan Ramón Gómez Díaz tuvo una situación también con el Banco Baninter, un préstamo que después el Banco Central terminó cuadrando o cobrándoselo. Y en ese momento, que era más crucial que el de ahora, Gómez Díaz en un momento determinado dijo, mire, yo no me he negado a pagar, yo voy a pagar ahora, no en las condiciones que el Banco Central o que la Comisión Liquidadora quiere, yo voy a pagar de tal forma. Y justificó y motivó sus pagos. Pero ¿qué es lo más interesante de todo esto? Que en el anuncio, en la declaración de culpabilidad de Francisco Pagán, a quien le echa una lata de materia fecal es a Gómez Díaz. Y el gobierno, que es el único beneficiario, el único que ha querido beneficiarse de esta famosa lucha de la corrupción, contra la corrupción, que no va para ningún lado, llevo 2 años y pico diciéndolo, eso no va para ningún lado. El gobierno que busca réditos electorales con decisiones como esta, lo que sí ha buscado es una persona que ahora se pregunta, pero ven acá, pero yo también no le di al PRM dinero. ¿O tú crees que Gómez Díaz no le dio dinero al PRM? Bueno, según Pagán, 50 millones. Al PLD, dice Pagán. Al PLD. Correcto. Ahora yo pregunto. Es lo que te digo, 50 millones al PLD. Entonces hay que pensar
si al PRM no ocurrió algo similar. ¿Me entendí? O sea, entonces, ¿por qué tú permites que un ministerio público que lo designas tú como presidente, como gobierno, me embarre a mí de tal manera cuando tú sabes muy bien que yo también le colaboré al PRM? Es una situación un poco embarazosa para el gobierno. Mira, ningún empresario, aquí todavía no se ha hablado de esto. Ningún empresario va al gobierno para que lo desacrediten después. Porque trabajar, facturarle al gobierno como empresario es un asunto difícil. Muy difícil. ¿Pero tú no crees que la discusión que se dio entre Macarrulla, por ejemplo, y Luis Abinader en el Palacio fue un asunto que simplemente se salió de las manos? Porque no creo que Luis Abinader en su corazón tuviese la intención de decirle lo que le dijo a Macarrulla. Yo lo que veo fue que él actuó porque Macarrulla le dijo aquello. Es que tú peleas con tus fuerzas. Cuando tú vas a una guerra o vas a librar una batalla, las batallas se libran con tus fuerzas. Lo primero es que ese es un ministerio público frustrado y prestado y frustrado. Ese es un ministerio público con lagunas existenciales. Lo ha confirmado, o bueno, el ministerio público no. Una parte del ministerio público es prestada para un único fin. ¿Tú lo dices por Leonel? Bueno, en parte por Leonel y en otra. Mira, ¿qué fue lo que dio? ¿Qué fue lo que hizo Luis Abinader en el 16 de agosto del año 2020? Puso una serie de gente, hizo una combinación entre odio y resentimiento. Sí. Entre odio y resentimiento. Por ejemplo, Jenny no se sentía bien con el trato que le dio Jean Alain Rodríguez. Wilson Camacho no se sentía bien con el trato que le dieron en la gestión Jean Alain Rodríguez. Y Miriam Germán tenía una situación con Jean Alain Rodríguez. Pero ella acaba de decir inteligentemente que a ella le dolió lo de Jean Alain, que le costó, pero que pudo sacárselo. Enviando con eso el mensaje de que ya ella sanó su herida con Jean Alain, pero que son ellos dos los que no han logrado hacer eso. Pero yo le dice, las reglas están para cumplirlas y no para saltárselas porque usted odie a un imputado. Mira, en mi barrio, siempre cuando nosotros íbamos a la cancha a jugar baloncesto, nos decía un tío de nosotros, no se pongan a hacer malos coros, porque a los malocoristas, ¿qué más duro le dan? Oye bien. O sea, yo nunca me he prestado a jugar ni que al bueno y al malo. A Neudi es el bueno y Linares el malo. No, señor, yo tengo mi posición y tú tienes la tuya. Si la mía no coordina con unas cosas, no combina con ciertas cosas, bueno, que no combine ni coordine. Pero yo no me presto un juego de que vamos a jugar al bueno y al malo. Yo le dije a Wilson Camacho y a Jenny Berenice, iniciando el gobierno, señores, ustedes no pueden jugar a que ustedes dos son los buenos y Miriam, o sea, ustedes son los malos y Miriam es la buena. Porque esta es una sociedad compleja. Esta es una sociedad que no agradece ni guarda rencor en política. O sea, ¿quién iba a decir que Leonel Fernández, 16 años presidente de la República, hoy iba a estar patinando para conseguir una reunión con un dirigente político, porque el dirigente político sabe que él no tiene dinero para comprarlo? Pero eso lo promovió Leonel cuando estaba en el poder. Leonel no tiene recursos actualmente. Bueno, para como él se acostumbró a estar en el poder y como se acostumbró a ganar elecciones, no tiene recursos. Porque él utilizó y abusó de los recursos del Estado. Es cierto el tema, según el manejo de tus informaciones, de los intentos de Manuel Estrella y Pedro Brache de juntar a Leonel y Danilo. Pero es que, óyeme, desde el primer momento en que los empresarios vieron en peligro su situación económica, ahí ellos determinaron que debe haber un cambio en la política electoral dominicana y en la política partidaria. Es que Luis Abinader representa un riesgo para todos esos empresarios que tú me has mencionado. Oye bien, Luis Abinader no le puede garantizar la paz y tranquilidad que necesita un empresario. Hace unos minutos te decía, para los empresarios resulta cuesta arriba trabajarle al gobierno. ¿Por qué? Señor, Donald Guerrero, ahora mismo estamos hablando de un caso y de una serie de cosas de Donald y esto. Pero la mayoría de ese dinero que pagó Donald Guerrero están en las arcas privadas. En gente que es
actualmente contratista y que le desarrolla proyectos importantísimos al gobierno pasado y a este. Pero ¿por qué tú no dices el nombre? No, no, pero yo te voy a poner varios. Pero tuvimos el ejemplo de Gómez Díaz con el caso de Pará. Ahora el de Donald Guerrero te explota el caso de González Cuadra, el dueño del Supermercado Nacional. Y tú me dices a mí, González Cuadra es un empresario, fullero, ladrón. No, no. Una familia que tiene casi 100 años. O sea, no. Ahora, esa investigación fácilmente te lo cuestiona. Y con un Ministerio Público que aquí filtra todo, fácilmente te ponen a González Cuadra en las cuatro esquinas. Entonces, ese riesgo, esa paz, esa tranquilidad que tiene una persona trabajándole al gobierno es lo que quiere. Oye, mi reputación, 100 años, 50 años, 40 años, de generación en generación. La librería que queda en el país, librería Cuesta, se debe, digamos, a la buena voluntad del padre de ese señor. Porque este es un país que ha ido en retroceso en materia de lectura, por ejemplo. Tú te vas a Colombia y tú tienes una franja que no te vende un libro porque técnicamente está prohibido, pero te vas a otra franja y encuentras el libro. Yo te pongo el ejemplo, El abogado de la mafia, escrito por Marta Soto. Ahí describe la brillante carrera de Joaquín Pérez, que por cierto es el abogado de César Emilio Peralta, pero también fue abogado de Víctor Carranza, aquel narcotraficante de los años 80, 90. Fue abogado también de Leónidas Vargas, de Salvatore Mancluso, alias Triple Cero, de Pupo Tobar, Pupo 40. Es decir, ese libro no te lo venden en librerías normales, pero te lo venden en otra librería. ¿Qué pasa en la República Dominicana? Tú para comprar cualquier libro tienes que irte a Amazon. Por ejemplo, yo estoy leyendo una obra que se llama Narcotráfico y Crimen, escrito por Luis Alberto Villamarín, ex general retirado colombiano. Una obra formidable, cómo las drogas han impactado en todo el mundo a través del consumo. O sea, la República Dominicana necesita una actualización en cuanto a todo esto. Entonces, ¿por qué? Si una familia se ha preocupado por llevar algo mínimo de lectura, y te voy a poner dos o tres libros que he comprado ahí en Cuesta sobre el crimen organizado. Mares de cocaína, escrito por Ana Lilia Pérez. Por ejemplo, cómo se formó o cómo se constituyó el negocio de las drogas por Mike Wallace. Eso yo lo compré en Cuesta. Pero tú te vas, dime en cuál otra librería tú encuentras eso. Mateca no existe, Filo Biblia tampoco, claro. Tesaurus tampoco. Claro, o sea, entonces, pero eso es la parte cultural, la parte literaria. Ahora vámonos a la parte del apoyo y del esfuerzo que hace un empresario levantándose todos los días a las 4 o 5 de la mañana para poner su empresa en producción. ¿Cuántas familias viven por el desarrollo de esa empresa? Entonces, tenemos un ministerio público obviando todo eso, pero tenemos un presidente de la República que te dice por delante, yo creo en la justicia independiente, esta justicia, yo no tengo incidencia en el ministerio público. Eso tú se lo puedes decir a un Juan de los Palotes en un barrio, pero tú no se lo puedes decir a un empresario de primera categoría que sabe cómo tú te mueves. O sea, el riesgo como tal que está representando el gobierno de Luis Abinader para empresarios, para dueños de medios, para una serie de personas que diariamente salen a buscar trabajo, oye, es una cosa increíble. Pero hay una contradicción en tu narrativa, porque al mismo tiempo también planteas que ese caso no va para ninguna parte, pero en lo que acabas de describir, lo que se ve es que no hay control absoluto. El Ministerio Público, en términos del juego de poder, se le ha ido de las manos al presidente. O sea, ambas narrativas tuyas se contraponen. Una, por un lado, describes un universo en el cual Jenny y Wilson están sin freno. Se van a llevar todo por delante. Y en la otra, entonces, está lo opuesto. ¿Cómo tú reconcilias ambas cosas y llegas a la síntesis de que, en efecto, el caso Donald Guerrero no va para ningún lado? Mira, por ejemplo, constitucionalmente el presidente de la República tiene una facultad de nombrar el procurador general de la República y algunos de sus adjuntos. Eso fue lo que hizo. Nombró. Cometió el error de nombrar a Miriam y Jenny el mismo día. Sí. Eso psicológicamente le envió el mensaje a Jenny de que ella era igual a Miriam. Cuando lo conveniente Pero era que ella misma se asumiera como inferior. No, pero óyeme, es que con ese ser humano tú no puedes jugar así.
con un ser humano como Jenny Berenice, tú no puedes jugar, porque ella sabe muy bien que no estaba a la par con Miriam Germán, ella lo sabe. Ahora, ¿quién le permitió eso? Se lo permitió el gobierno. O a ti se te olvidó que el Ministerio Público, la PEPCA, se montó en los rieles de la comunicación del gobierno para montar los casos. ¿Cuál fue uno de los primeros o el primer caso que se destapó aquí en materia de corrupción? Alexis Medina en este gobierno. En noviembre del año 2020, lo recuerdo como ahora. ¿Y qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo el gobierno luego de los 100 días? Se montó todo lo que el Ministerio Público estaba diciendo en la medida de coerción, como que era prueba, en todos los medios de comunicación. Es decir, el aparato mediático del gobierno montó a Jenny Berenice Reynoso y a Wilson Camacho como los protagonistas de la película. Entonces cometieron un error, que a lo interno se pusieron a decir que Miriam se iba, que Miriam estaba muy enferma, que pero Miriam se iba a morir. Pero eso se convalida ahora. O sea, porque ella dijo, si mi salud me lo permite, llego hasta el 24. Claro. Esa declaración tiene implícito que en efecto ella ha estado lidiando con temas de salud. Sí, pero es que siempre, o sea, desde que Miriam era jueza, por la naturaleza de su edad, es natural que vaya al médico, que es diabética, que es natural, porque aquí hay gente, porque no es cuestión de edad, que tiene 80, que tiene 70, que no camina, que camina, que, o sea, es natural. O sea, ¿o tú crees que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, todos son muchachos de 20, 25 años que no van al médico, que no beben pastillas para la presión? No, o sea, ahora, tú decir una condición médica de una persona como la Procuradora General de la República y ponerla a difundir, que renunció, que la carta, que esto, que aquello, que el otro, eso va a lacerar a lo interno a Miriam Germán. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque tú me decías que no concuerda una cosa con la otra. Claro que sí, mira. El presidente tiene constitucionalmente la facultad de designar a sus procuradores. Pero si usted tiene la capacidad de nombrarlo, usted debe tener la capacidad también de controlarlo. Nombrarlo, controlarlo. Porque usted tiene un ministro de la presidencia que es su amigo personal, amigo y socio. Óyeme bien, que te ayudó a llegar al gobierno. Vamos a hablar de política. Porque yo lo que soy es un carpintero de la política. Lisandro Macarrulla te ayudó a llegar al gobierno. Llegó contigo al gobierno y tú le dijiste, mi hermano, mi amigo, yo quiero que tú me acompañes. Deja tus empresas un momento y ven al gobierno. Oye, una gente que tú nombraste, una persona que tú nombraste, que tú sabes que lo que está diciendo de Macarrulla en un expediente tiene que ser debatido en un tribunal. Oye, aquí lo mínimo que faltó decir de Macarrulla era que el propio Macarrulla había ido a una boda y se había robado los cuartos con Jean Alain, o se nos olvidó. Y eso provocó la renuncia de Macarrulla. Un resultado indeseado para el gobierno. Una discusión antes de renunciar y una justo después de la renuncia. Sí, eso provocó. ¿Por qué? Porque Macarrulla le enrostró que si, eso que yo te estoy diciendo. Pero ven aquí, ¿cómo que tú no puedes parar esto? Mira. Cuando él sabía, Macarrulla, todas las decisiones que llevaba Antoliano Peralta, todos los mandados que llevaba Antoliano Peralta y que llevaba Luis Soto. Antoliano Peralta por el Poder Ejecutivo y Luis Soto por el DNI eran los mensajeros del Poder Ejecutivo hacia la Procuraduría General de la República. Y Macarrulla sabía eso y manejaba la información. Entonces, ¿cómo que tú no puedes controlar eso? Si tú tienes a Antoliano Peralta y tú tienes a Luis Soto mandando los mandados que a ti te da la gana y a mí entonces me va a sacrificar. Eso fue lo que pasó con Macarrulla. Que Macarrulla sabía el cuento, sabía la historia, sabía cómo se manejaba el poder con Procuraduría y ahora para mi caso tú no te puedes controlar. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿El hijo de Macarrulla es culpable hoy en día? No, y Macarrulla está fuera del poder. ¿Por ese escándalo? ¿Qué tuvo que hacer ayer un juez? Bueno, de decirle a Jean Alain, mire, váyase a su casa y al Ministerio Público decirle, mire, usted lo va a acusar, pero ahora él va a estar en su casa. 18 meses y aquí no se ha discutido una prueba. ¿Pero qué pasa? Que hay gente que no ha leído nada, que no lee un paquito, que no lee un periódico y tú lo vi opinando en un medio de derecho y que un ladrón. Y no, que te, puedo decir, te puedo decir que en mi caso, para opinar sobre este tema, yo tuve que pasar por varias consultas con abogados. Pero espérate, yo no soy abogado. Oye, hermano, lo que pasa es que nosotros, y me incluyo, o sea, y tú que tienes una plataforma sólida,
primero que la mía. Tú has llegado donde has llegado, ¿por qué? ¿Quién es el padrino tuyo? Nadie. Pero ¿sabes por qué tú has llegado? Porque tú has roto los esquemas. Pero de esa forma es que se rompen los esquemas. Tú investigando, reuniéndote con abogados. Pero aquí hay gente que no investiga nada. Oye, aquí hay gente que no compra ni siquiera un lápiz para hablar de derecho y para... Saben de todo. Pero tú antes de sentarte ahí, déjame dedicarle dos o tres. ¿Cuántas horas tú le dedicas a tu programa? 5, 6, 7 horas a un tema. Y no estoy hablando solamente de ti. Hay muchísima gente que lo hace, pero somos los pocos. Entonces, en esos muchos que no escudriñan ni hacen nada, que lo que hacen es manipular al pueblo dominicano, el gobierno se monta en esos rieles. ¿Y qué pasa? Te cogen a ti y te vuelven un bagazo en 3 días. Y por eso que yo te digo, ese caso, Donald, ese caso tiene... ¿Qué lo detiene? ¿Por qué no va para ningún lado? Mira, lo primero es que no es que está detenido. Hay una investigación abierta. Ah, pero el hecho de que no haya avanzado en todo este tiempo me da a mí a entender de que hay un tema ahí que lo está refrenando, porque la velocidad a la que se maneja ese caso no se corresponde con la psicología de quienes lo están manejando. Me explico. Hace rato que Jenny Berenice y Wilson Camacho hubiesen querido ver eso explotar en la opinión pública, pero no ha pasado. Mira, yo te voy a poner algo ahí. Yo te voy a poner un ejemplo. O sea, ¿tú crees sí. que Jenny quería que a esta altura ese caso aún no estuviese expuesto? Claro, es que, por ejemplo, Hacienda, el Ministerio de Hacienda como tal, que era lo que dirigía Donald Guerrero, no paga sin tener una verificación exacta de todos los expedientes. O sea, ¿cuál es el papel del Contralor General de la República? ¿Cuál es el papel de los verificar auditores? Que todo esté bien. Y de los auditores. O sea, fue Donald que te dijo a ti como director de una institución. Y Hacienda paga después de. Cuando pues, Contraloría dice todo está bien, Hacienda paga. ¿Y dónde está el Contralor? ¿Por qué no se conoce? Estoy entendiendo, o sea, por dónde vas. O sea, es que es demasiado complejo para tú jugar a un nombre. De hecho, la marca, o sea, mira, es demasiado complejo para tú jugar a una sola persona. Donald no pagaba sin que el Contralor dijera. No, pero no bien, solo, y sin embargo, pero, solo mencionan a Donald. Pero no solo el Contralor. Mira, ¿qué pasa? Y en esto tenemos que irnos a las reformas legales. En el gobierno de Leonel Fernández o en los gobiernos del PLD, en sus primeros años después del 2004, se produjo una transformación. ¿Cuál fue? A Neudy Santos, para poder. No hay forma de que tú saques un peso del Estado. No hay forma de que tú le cobres un peso al gobierno sin tú tener una justificación. Oye bien, Aneudi cobró 10 millones de pesos. Aneudi cobró 10 millones de pesos mediante una factura. El comprobante tuvo que haber estado habilitado. La compañía tuvo que haber estado habilitada con una certificación de impuestos y una certificación de TCS. Óyeme bien, tuvo que haber pasado, bueno, a ti que nadie te supervisó para que tú pasaras la publicidad, pero el contrato existe, porque el contrato es lo que da origen a la factura es lo que da el origen al pago. Óyeme, ¿cuántos procesos? ¿Esos procesos son penales o administrativos? Administrativos. Entonces, lo primero que tú tienes que saltar es la franja administrativa para irte a lo penal. Vamos a ver si en este contrato Aneudi estafó al Estado y yo me presté como empleador o como contratante de que también Aneudi. Por eso es que Miriam dice que una teoría de culpabilidad no es prueba. Por eso. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir a ti tal cosa como Ministerio Público, pero tengo que probarte. ¿Tú no ves, tú no sientes que Miriam Germán lo que está procurando ahora a raíz del precedente que sentaron precisamente Jenny y Wilson de llevar un procurador tras las rejas, ella está sobreactuando, procurando hacer las cosas exageradamente bien para que cuando ella salga del poder, ese precedente no la persiga? Entiéndase, no, que está actuando más por precaución que por convicción. No. Mira, el que conoce a Miriam, yo no conozco a Miriam, yo te estoy diciendo, el que conoce a Miriam en su historial, por ejemplo, jurisprudencial, la forma como ella ha ejercido como jueza
y las declaraciones posteriores que ha dado. El que conoce esa trayectoria de ella sabe muy bien que ella no es una mujer de estarse exponiendo y todo eso. ¿Por qué? Cuando el caso Odebrecht, Miriam Germán le dijo a Jean Alain Rodríguez, le dijo al Ministerio Público, miren, este caso está acéfalo de prueba. Usted tiene que... Cuando le iba a cambiar la medida de coerción a varios imputados. Óyeme bien, no en un juicio de fondo, no en un juicio... No. Antes, miren, si ustedes no modifican esta estructura de acusación, ustedes perdieron el caso. ¿Por dónde va el caso de Brecha? Pero ya Lula volvió a ser presidente. Pero el caso de aquí, tú tienes dos condenados. Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón. Ninguno de los dos ha sido condenado por soborno, por enriquecimiento ilícito. La corte tiene que revocar esa sentencia obligatoriamente. ¿Pero por qué la va a revocar? Bueno, por la falta de motivación del Ministerio Público, por la falta de acusación real del Ministerio Público. Es que el Ministerio Público, te voy a poner un ejemplo, en el caso Alexis Medina, ellos tienen un contratista diciendo que ese contratista retiró dos conduce para AC30 y que uno estaba, o sea, el mismo día a la misma hora, oye esto, el mismo día a la misma hora retiró qué sé yo cuántos mil galones que iban para Santiago y que retiró qué sé yo cuántos mil galones que iban para Atomayor. O sea, el que lee eso naturalmente así dice, mira, pero ¿y cómo es posible que tú hayas retirado el mismo suplidor, el mismo chofer? Oye bien la palabra, el mismo chofer retiró, un ejemplo, mil galones que iban para Atomayor y mil galones que iban para Santiago. ¿Cómo se hace eso? Fácil. Como ese es un producto que debe estar a una temperatura X, tú tienes que buscar un camión que coja mínimo 9,000 galones. ¿Y qué pasa cuando tú coges, tú tienes una obra como contratista, tú estás asfaltando una calle en Santiago y otra en Atomayor? Tú le dices, mira, de la provisión que yo tengo en Atomayor, a mí me faltan 1,000 galones, pónmelo aquí. Y de la provisión que yo tengo de Santiago, pónmelo aquí. Ese es el mismo chofer que te está diciendo eso, pero tú tienes dos contratos. Pero el camión tuyo coge 9,000 galones porque ese tipo de material, es un material que tú tienes que llevarlo en ese camión. ¿Y cuánto te terminó despachando el contratante? Bueno, te terminó despachando 4,000 galones y el camión coge 9. O sea, ¿cómo tú demuestres eso en un tribunal? Se tiene que caer. Después que los políticos, que los jueces no sirven, que esto... No, es su acusación que no sirve. Y es por eso que le está pasando. Porque jugaron al bueno y al malo. Y ahora la buena sigue siendo Miriam. Y los malos, o a los malos, les irá peor. ¿Cómo, en un minuto, cómo se cae el caso de Donald Guerrero? En un minuto. No se cae, porque la investigación está abierta. Para caerse tiene que tumbártela a un juez. Ahora, el Ministerio Público está evaluando supuestas irregularidades y cada vez que se topa con una serie de realidades, se da cuenta que ha metido los dos pies en un zapato. Entonces, el Ministerio Público, para armar el caso Donald, debe tener mucho cuidado, porque el caso Donald, la mayoría de la gente que cobró ahí no son gente como, por ejemplo, politicuchos, comerciantes de baja ralea, no. Son grandes empresarios. Y las complicidades que hay, empresarial y política, no solo descansan en el PLD, sino que descansan también en el PRM. Linares, gracias por estar acá en las plataformas Impolíticamente Correcto, el otro canal de Naudy Santos, donde se cae el show. Cada cierto tiempo esperamos compartir, digamos, entre información y reflexiones. Ya me queda un poco más claro lo que dijiste al inicio. ¿Coincides conmigo en aquello de que mencionar a Gómez Díaz es una forma de sacar a Alexis Medina de la ecuación? Pero es un error del gobierno, porque, óyeme bien, cuando tú Alexis tienes... Alexis Medina no tiene medios. Pero óyeme, y cuando tú tienes 3 años mencionando a Alexis Medina y de repente tú le echas un cubo de materia fecal a Gómez Díaz, que tiene, qué sé yo, cuánta emisora, entonces ya tú puedes saber por dónde anda la reelección. Suerte. Gracias a ti, hermano.